enviaron a Jesús a unos de los fariseos y del partido de Herodes para sorprenderle en alguna palabra y acusarle. Estos fueron y le dijeron: Maestro, sabemos que tú siempre dices la verdad, sin dejarte llevar por lo que dice la gente, porque no juzgas a los hombres por su apariencia. Tú enseñas a vivir como Dios ordena. ¿Estamos nosotros obligados a pagar impuestos al César o no? ¿Debemos o no debemos pagarlos? Pero Jesús, que conocía su hipocresía, les dijo: ¿Por qué me tienden trampas? Tráiganme un denario que lo vea. Se lo llevaron y Jesús les dijo: ¿De quién es esta imagen y el nombre aquí escrito? Le contestaron: Del César. Entonces Jesús les dijo: Pues den al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Esta respuesta los dejó admirados. Y aunque el verde se ve bonito y las trailers se ven al fondo, pero ¿cuál es la justicia en este mundo? Si todavía sigue habiendo hermanos que no reciben lo que necesitan recibir. Por eso, dar es un acto de justicia, porque todos somos llamados a ser hijos de Dios, más allá de la cara del emperador que haya en la moneda, más allá del billete, más allá de lo que tengas. Somos llamados a dar, como se dio Jesús. Y no por algo en este mes de junio me toca a mí dar esta reflexión. Te invito a que des el corazón, te invito a que des de vos mismo. Desde aquí, desde los Estados Unidos, con toda esta movilización que está pasando, dar es un acto de justicia, porque es reconocernos que somos hijos de Dios, que somos hijos de un mismo Padre.